Bueno, nosotros estamos ahora, venimos a anunciar el evento que hacemos el fin de semana, 21 y 22 de febrero, que es la conmemoración de los 200, 201 años de la Batalla del Espinillo, que hace 8 años que la hacemos en la estación de ferrocarril de La Picada, que es la sede de nuestra cooperativa, con actividades el sábado a la noche, que hacemos un fogón de los pueblos libres, donde hay artistas folclórico, y el domingo 22 hacemos la cabalgata, donde vamos hasta el lugar donde fue el hecho del Espinillo, donde nosotros conmemoramos todos los años este hecho histórico que pasó acá en nuestra provincia. Nosotros en este caso especial venimos a acompañar a la cooperativa, que realmente hace, como acompañamos a todas las cooperativas de la provincia, pero esta especialmente porque hace unos 5 o 6 años atrás nos abrieron las puertas y nos enseñaron a todos los entrerrianos ese trabajo voluntarioso que hace este grupo de personas, desde el voluntarismo, desde las inquietudes, rescatar este hecho histórico tan importante, donde Artigas y el ejército de él enfrentó al centralismo porteño, marcando un hito tan importante. Simplemente ir con muchas ganas de disfrutar, las actividades empiezan el sábado a las 21 horas, llevar una reposera, un asiento para poder visualizar todo, estar presentes, la entrada es totalmente gratuita. Los artistas son muy importantes los que van a actuar y también va a haber una proyección de videos, algunas pequeñas charlas de historiadores que nos van a poner en tema tanto de la Batalla de Espinillo como del Bicentenario del Congreso de Oriente, que se dará lógicamente a mitad de año. Y el domingo a las 8:30 de la mañana sale la cabalgata que se hace habitualmente, aproximadamente 100 jinetes van a participar e incluso hay un grupo importante que el sábado a la mañana va a estar saliendo de Ramírez, van a venir a cabalgata alrededor de 50 personas montadas para llegar a la noche a La Picada y poder participar de esta actividad el domingo a la mañana.